Evidentemente, lo he dicho y lo he subrayado, la producción alimentaria y la disponibilidad de alimentos es un objetivo que ayer mismo yo mismo como ministro y el conjunto de los ministros de la Unión Europea señalamos como básico. Por tanto, no es que exista en estos momentos a corto plazo ningún riesgo de desabastecimiento, pero sí que es verdad que particularmente en relación con los piensos eh, y con la alimentación del sector ganadero y en relación con la disponibilidad de fertilizantes, la situación creada en materia de precios en los mercados internacionales nos puede llevar, en algún caso, a disponibilidad de cantidades inferiores. De ahí, justamente, esas eh, medidas que hemos solicitado a la Comisión Europea, particularmente la referida a la utilización de superficies no productivas para poder llevar a cabo de forma excepcional una producción que evite que se creen agujeros dentro de la disponibilidad de mercado o la referida, por ejemplo, a la posible compra alternativa de de maíz eh, procedente de otros países con requerimientos técnicos fitosanitarios distintos.